Vean ustedes el movimiento, ¿eh? Esto que estamos viendo es un día habitual en el tribuno cuando son, en el Cofruto, perdón, cuando todavía no son las 9 siquiera. Ya mucho movimiento, la verdad, ¿no? Gente que entra y sale con cajones, con bolsones de fruta y verdura. Sí, van transitando por los pasillos de aquí del Cofruto. Y nosotros vamos a hablar con alguno de los comerciantes para ver qué nos dicen. ¿Cómo le va, señor, señora? ¿Todo bien? Me voy a acercar por acá. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está? ¿Empezamos bien el día? Bien. ¿Tranquilo? Bueno. Mire, estamos preguntando un poco los precios de las frutas y las verduras, ¿no? Porque veo que mucha gente se acerca acá. Es más barato, ¿no? Que conseguirlo por ahí en el barrio. Sí, sí. Ahora está bien nomás los precios. La gente aprovecha, se mueve un poco, va buscando precios. Sí, busca los precios por todo el mercado, ¿eh? Porque hay algunos dan un poquito más, otros menos. Y hay que buscar los precios para conseguirlo. Claro. Acá vemos, por ejemplo, los tomates, ¿no? Que hasta hace poco estuvieron ahí en la mira porque habían estado bastante caros. Sí. ¿Qué precio tienen? Ahora se encuentra en 150, 160, según la calidad. El cajón. El tomate grande, sí. ¿Cuántos kilos tiene el cajón? Y 20 kilos aproximadamente. O sea que la gente más o menos puede hacerse una idea de cuánto sale el kilo y por ahí también venir quizás en grupo y comprar un cajón y repartir, ¿no? Así, sí, se parten entre dos, así de... Los días sábados finalmente se hace un grupo y se reparte entre ellos. Por lo general vienen los días sábados, digo, sábado, la gente, sí. Compras. Sí, los días sábados se hace el grupo de personas y se reparte el cajón. Claro. ¿Bajó un poco el tomate por lo que teníamos visto? Bajó, bastante bajó. Sí. ¿Cuánto más o menos? Sí, estaba 350 y ahora se encuentra en 150, 160. ¿A cómo se consigue el kilo, Nico, en el Cofrutos? Ajá. ¿El kilo a cuánto se consigue? Y ahora le están haciendo aquí en el mercado 10 pesos, según la calidad también, ¿no? Ajá. Claro. Es un poco más barato más conseguir chiquito. El cajón, digo, ¿no? Es más barato comprar el cajón entero. El cajón entero le conviene a la gente, sí. Claro. El cajón. Bueno, estábamos viendo ahí los tomates. ¿Hay diferencias en los precios? Porque vemos el tomate perita, por ejemplo, ahí. Este chico ya tiene otro precio, 100 pesos, así. ¿100 pesos? Sí. ¿Es más barato ese? Más barato, claro, el chico. Ajá. Ajá. Bueno, ¿les han dicho algo? ¿Tienen más o menos una idea? ¿Conocen ustedes si es que más adelante va a subir el precio del tomate? ¿Si es que esto no se sabe todavía? No se sabe porque a veces un rato otro levanta el precio y a veces se paraliza y baja de nuevo. No claro. Sabemos, sí. Claro. Recién me contaba, ¿no?, de la gente que se acerca a comprar un poco los las bolsas, por ejemplo, de cebolla, los cajones de tomate. ¿Qué es lo que acostumbra hacer la gente? ¿Compra por kilo, viene, compra de a poquito, va más o menos haciendo una especie de recorrido por cada uno de los puestos o directamente viene y compra el cajón? No, hay personas que vienen y compran directamente el cajón para llevar para el negocio, ¿ve? Y hay personas que vienen para... Llevar para la casa y por kilo, se vende por kilo acá también. Claro. Sí. Ahora, la gente veíamos recién que lleva camionetas y camionetas de mercadería. Hay muchos negocios de los barrios, ¿no?, que se abastecen. Claro, sí. Sí, la gente viene a llevar para vender en los barrios, ¿ves? Bueno, veamos el tomate. Le voy a pedir, por favor, si nos acercamos un poquito más para acá. Tenemos la cámara ahí. Vamos a pedirle que venga un poquito más para acá. Vemos, por ejemplo, la cebolla. ¿Qué precio tiene la cebolla? Y la cebolla está en 45 y 50 el precio también, en la bolsa. ¿Cuántos kilos trae la bolsa? Y 21 a 20 kilos también. Claro. 21 a 20 kilos. O sea, ¿y la moradita, Nico? Estamos en un promedio de más o menos cuánto el kilo. Póngale a 2.50 el kilo. Regalo. Cebolla morada, me preguntan acá en el estudio, no sé si tiene. No tengo. No he llegado todavía. No. Sí, hay en el mercado, pero no averigüé los precios. Nico, disculpa, me dijo 2.50 el kilo de cebolla. 2.50 el kilo de cebolla. Un regalo. No sé si vos tenés, si tenés un poco el dato de cuánto está en los negocios, la verdad que yo... 4 o 5 pesos, la moradita te puede llegar a salir 8 pesos y la semana pasada estaba 15 la cebollita morada. Claro, sí, la diferencia es abismal. 100%, la verdad, bastante a aprovechar. Bueno, señora, ¿algún otro precio? Vemos, por ejemplo, ahí la acelga. ¿Qué precio tiene? La acelga 7 pesos, está haciéndose. ¿7 pesos? Sí, la zanahoria tal. Vemos también ahí. 25 la bolsa. ¿25 la bolsa? ¿Qué? ¿Cuántos kilos trae? 9 kilos. Ajá, 9 kilos. Mira, bueno, qué lindo. Más o menos en 2.50, 2 y pico. Sí, por eso. El kilo. Bueno, barato, ¿no? Sí. Señora, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Bueno, Eva. Eva, bueno, vengan a visitar el puesto de Eva, ¿eh? La verdad que es muy barato.
Sí. La verdad que los precios son totalmente diferentes, ¿eh? Sí, estamos arrancando nomás, ¿eh? Porque lo que se dice es que hay que buscar, la lógica indica que a medida que uno va avanzando, encuentra también mejores precios. Y está más barato todavía. El atado de acela, por ejemplo, se consigue a 10, 11 pesos en las 10, 11 pesos, ferias. Bueno, vamos a ver si conseguimos precios distintos también. ¿Cómo le va, señora? Lamento interrumpir su desayuno. Veo que está muy instalada. No importa, pero conoce los precios. Ya sé que no es la dueña, pero conoce los precios igual. Pero deje el té un ratito. Mire, mi amigo Lizardo, el camarógrafo estaba tomando un café con leche y lo tuvimos que cortar también. Bueno, precios nada más cortitos. Le vamos a preguntar, por ejemplo, el precio de las frutas, porque hemos preguntado recién por las verduras, pero no hemos visto nada de frutas. Manzanas, ¿qué precio tiene, señora? 8 pesos el kilo. 8 pesos el kilo. Bueno, esto más o menos conoce si ha bajado, si ha subido. La verdad que no sé, porque no soy la dueña. Bueno, ya sabemos que no es la dueña. Está cuidando el negocio, Nico. No, está bien. A ver, ¿la banana qué precio tiene? 8 también la docena. 8 también en la... la docena. Está en buen precio la banana. Bueno, está a buen precio, ¿no? Sí. Lo que nos comentaban por acá, la gente viene, se acerca mucho. Sí. ¿Cómo viene la venta por ahora? ¿Bien? Bueno, la dejamos que termine su desayuno, ¿eh? Le pedimos disculpas. Nico. Ahí vamos, sí. ¿Sabés que nos gustaría también indagar? Sí. Si a medida que ha ido pasando el tiempo, la gente se ha volcado más al Cofrutos, a comprar las frutas y las verduras. Recién en el puesto anterior te decían que se nota mucho los sábados, ¿no? Pero es un lugar... Sí, al parecer los sábados es un día de mucho movimiento porque se aprovecha para hacer esto, ¿no? Juntarse entre vecinos, entre familiares y comprar al por mayor frutas y verduras. Quizás es el día elegido, no sé, pero bueno, ya vamos a dialogar enseguida con uno de los encargados de aquí, el Cofruto, para tener esos datos más en términos generales. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir recorriendo también algunos puestos. Nico, ¿qué subió y qué bajó? ¿Qué es lo que hoy está caro y qué es lo que a lo mejor está bastante más barato? El tomate ya vemos que bajó. Comprar un kilo de tomates a 10 pesos igual sigue siendo como un poquito alto, pero a comparación de los 20, 30 y 40 pesos que salía, es diferencia. Sí, la verdad que es bastante diferencia, ¿no? Pero bueno, dentro de todo continúa un poco alto el precio del tomate, ¿no? Vamos a ver, porque parece que está llegando Ángel, vamos a ver si lo podemos hablar un ratito. Ahí está viniendo justito, vamos a ver si tenemos un minutito para hablar. Ah, nos dicen que ya viene, perfecto. Perfecto. Bueno, Ángel Cauzarán, el vicepresidente del Cofruto. Vicepresidente, vamos a ir hablando mientras tanto con la señora. La papa, Nico, también. La papa, queremos saber cuánto sale. La papa, vamos a preguntar a la señora. Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Queremos preguntarle por el precio de la papa. No, al lado vende papa. Ah, al lado vende papa, perfecto. ¿El tomate cuánto está? 150. ¿150 el cajón? Sí. ¿El kilo? No, por mayor vendemos. Ah, por mayor únicamente. Perfecto. Claro. Bueno, la gente se está acercando a comprar por mayor, por lo general aprovecha el precio. 150, ¿no? 150, perfecto. No quiere decir. No más palabras. 150 ahí está. Y punto. 150 y ya está, y quédate en el molde. Pero, a ver, nos había quedado la papa pendiente. La papa y el zapallito, Nico, que también estuvo bastante caro. Sí, vamos a sacarlo. Mirá el movimiento que hay en el mercado, a esta hora. La verdad que muchísimo, muchísimo movimiento. Miren las papas estas. Acá estamos viendo las bolsas, ya ahí estamos con la imagen. Y acá el amigo, ¿cómo le va su nombre? Ortega. Ortega, ¿cómo le va? Bueno, sí. Eso no es su nombre. Sí, bueno, pero es Ortega, papa. Ortega, estamos preguntando el precio de las papas, señor. Estamos haciendo 100 y 90 y 95. Ah, 100 y 95. Sí. Bueno, ¿el kilo más o menos cuánto está? Porque no sabemos. Y bueno, lo que pasa es que nosotros vendemos por bolsa, o sea, teóricamente porque... Te saldría 4 y algo el kilo, ¿viste? 4.50 más o menos de costo. Claro, o sea que la gente viene por ahí, ¿qué es lo que se vende más? ¿Gente que lleva para los negocios más chicos o gente que viene para la familia para abastecer? No, para los negocios. Claro, sí. La familia todavía como que no tiene incorporado esto de venir a comprar la bolsa grande y repartirla después. Claro, ellos tendrían que hacer eso, ¿viste? Pero lo que pasa es que no sé cómo se maneja, o sea, lo práctico sería que vengan entre dos familias, compren una bolsa de papa y se repartan, ¿viste? Y un tomate también claro. Sale barato. Claro, en este caso se ahorra bastante más. Sí, no, lógico. Pero bueno, por lo general son negocios de los barrios, ¿esto qué se sabe? Sí, acá, viste, hay muchos negocios y los barrios también, viste, hay gente que como es cerca, si vienen a comprar acá. Claro. Ortega, muchísimas gracias, ¿eh? Meta, gracias. A ver, ahora sí, si tenemos un poquito de tiempo, ya está.
Ángel Causarano con nosotros, ¿cómo le va? Lo vamos a saludar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Hola, buenos días, bienvenido al mercado. Bueno, muchas gracias. Acá la verdad que ya nos han atendido muy bien, hemos hablado con algunos de la gente de los puestos y nos preguntábamos recién, ¿no? Un poco en términos generales, si la gente se acerca a comprar al mercado Cofruto para abastecer algunos pequeños comercios de los barrios o tiene un poco incorporado esto de venir en familia a comprar en cajones, en bolsas grandes y repartir después entre algunos de ellos como una forma de ahorrar, ¿no? Bueno, el mercado Cofruto es el mercado mayorista de fruta y verdura de Salta. Fue creado para ese fin, proveer a los pequeños comerciantes. Gracias a Dios viene mucha gente. Le agradecemos que hayan elegido el mercado para venir a comprar. Y viene los fines de semana, viene muchísima gente que compran entre dos familias una bolsa de papa, un cajón de tomate y lo reparten, una caja de manzana. Y bueno, la intención del mercado es a formar precio y precio siempre tirando para abajo, precios que sean populares y que accesibles al bolsillo de la gente. Claro, ahora veíamos que el precio es bastante diferente, ¿no? Entre lo que se consigue aquí y lo que se consigue quizás en la verdulería de barrio. ¿En promedio se conoce cuál es la diferencia entre el precio mayorista y el precio minorista? Y bueno, ya es cuestión de cada comerciante lo que le incrementa a los precios. Nosotros en el mercado el incremento siempre es mínimo porque se trata de vender volumen de mercadería, cantidad. Vos acá tenés los mayoristas de papa que venden por cantidad y entonces la fruta y la verdura son productos perecederos. Vos no podés especular con que lo guardás y esperar para que mañana valgan más. Acá tenés que vender o vender. Claro. Así son los mercados. Claro, ¿qué es lo que ha subido con mayor notoriedad en los últimos días y qué es lo que más ha bajado? Bueno, vos hace un método venían y preguntaban el zapallito, 300 pesos el cajón, 400 pesos. Hoy 3 kilos de zapallito están a 10 pesos. Ha bajado mucho. El tomate ya está bajando. Siempre vos tenés una época del año que por el frío, la helada, el mal tiempo, hace que incremente la mercadería. Pero son circunstanciales, son del momento. Siempre hablan cuando el tomate sube a 200 o 300 pesos el cajón, pero nadie habla cuando cuesta 20 pesos y el productor pierde prácticamente todo lo que invirtió. Claro. Así que el mercado es así y siempre va a ser así. Oye, eso no va a cambiar. Este es un mercado que así como sube también tiende a bajar, ¿no? Exacto. Porque vamos a reacomodar algunos precios. Exacto, exacto. El mercado es según la oferta y la demanda. Cuando hay poca demanda y hay mucha mercadería, la mercadería está a precios muy populares. Y cuando no hay mercadería, ahí se incrementa un poquitito. Ajá. Bueno, el tomate veíamos recién, por ejemplo, que es una de las cosas que había subido en los últimos meses bastante y había bajado. ¿Alguna otra fruta, verdura que también haya bajado bastante? Todo lo que es verdura verde ha bajado muchísimo. Vos tenés bolsa de zanahoria de 20 pesos, 25 pesos, traen 10 kilos de mercadería. Una bolsa de papa, no sé, te dijeron creo que 80 o 90 pesos. Una caja de manzana 100 pesos, no te olvides que son productos, un cajón de tomate trae 20 kilos, una caja de manzana 20 kilos, eso lo dividí por 20 kilos y los precios no son más baratos que una gaseosa si te pones a ver. Bueno, una vez que la mercadería sale del mercado, ya es de cada comerciante, como te decía recién, incrementarle lo que ellos ven. En eso nosotros no somos formadores de precios, formadores de precios somos acá dentro del mercado. Ahora, recién veíamos y nos comentaba mucha gente de los puestos que los sábados, sobre todo, aprovecha la gente, las familias, para venir a comprar. ¿Hay como más movimiento los fines de semana? ¿Cómo es? Sí, gracias a Dios, los fines de semana viene muchísima gente y compra, como te decía recién, compran entre dos o tres familias, compran por bultos, compran una bolsa de papa, compran un cajón de tomate, como te decía. Aparte, vos acá en el mercado tenés panaderías, tenés negocios que venden comestibles, tenés pizzería, tenés un amplio espectro para comprar, tenés varias fiambrerías, ahora hay carnicerías, pollerías, así que la familia tiene para comprar de todo acá dentro del mercado. Ahora, para la gente que por ahí no entiende mucho, no está muy al tanto, ¿y por qué en Cofruto se consigue más barato las cosas? Porque el mercado Cofruto es introductor de mercadería. Acá hay muchísimos puestos que traen la mercadería de origen. No como decía el diario el otro día, que nosotros somos
compradores de perico, no, al contrario, Mercado Cofruto es la competencia de perico. Nosotros traemos mercadería directa de origen, por eso son los precios totalmente diferentes a otros lugares. Bueno, recién me comentabas que hay varias cosas, ¿no?, que la gente puede venir a visitar, además de frutas y verduras que puede conseguir aquí. ¿Qué tenemos aparte de esto? ¿No? Fiambres, veamos recién. Pollo, tenés carnicería, hace poco abrió una carnicería. Y todo lo que es comestible. Tenemos varios negocios que son comestibles. Perfecto. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta para hacerle a Ángel. Volvemos en un ratito y hablamos de lo que se viene en el Cofruto, de las ferias, que ella me estuvo anticipando algo en el día de ayer, ¿te parece? Dale, perfecto. Enseguida hablamos un poco de las ferias que se vienen, Ángel, si le parece, para que sí, nos comente un poquito de eso. Y también seguimos viendo algunos precios, así que te agradezco y enseguida estamos volviendo. Listo. Tienen, gracias por venir y tienen para pasear por todo el mercado. Perfecto. Enseguida volvemos, chicos. Volvemos en un ratito.